¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Vamos a hablar el día de hoy con el doctor Teodolito Guillén Girón, quien es investigador de la Escuela de Ingeniería de Materiales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias por venir desde Cartago. Muchísimas gracias por la invitación. Mucho hablar de un gusto. tema... Totalmente fascinante y nuevo en conciencia, elaboración de estructuras para implantes eh, óseos. Ajá. La primera pregunta es, ¿cómo se logra incorporar usted a la Escuela de Ciencias de Ingeniería de Materiales del, del TEC? Bueno, yo soy egresado de el, la antigua carrera de Ingeniería de Metalurgia que evolucionó a Ingeniería de Materiales. Eh, como un plan de formación de la misma escuela, cuando ya estaba terminando, eh, surgió la interrogante de que si yo quisiera integrarme más adelante a la misma escuela. Para eso obviamente yo estuve bueno, estuve trabajando un tiempo, estuve trabajando en Intel un tiempo y después eh, cuando me contactaron para un proceso de preparación. Entonces eh, yo acepté encantado porque obviamente yo siempre había sido uno de mis, idea, de mis academia, ideales regresar a la academia. Y la investigación específicamente. Exacto. Entonces eh, fui a realizar una maestría en mecatrónica en la Universidad de Siegen en Alemania y luego continué con un doctorado en ingeniería mecánica con énfasis en biomateriales en la, en la misma universidad. Eh, y regresé en, en el 2000, en 2012, diciembre de 2012, y me reintegré a la escuela ya propiamente como investigador activo en, 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 a partir de enero del 2013. De 2013. Ustedes en esta escuela de, de, de ciencias de los materiales eh, tienen muchísimas aplicaciones en, en el campo de la biomédica. ¿Desde cuándo? Y, y denos algunos ejemplos, digamos, no, no, no relacionados con lo que vamos a hablar en, uh -huh. en su proyecto. Bueno, la escuela se ha, <coughs> eh, ha trabajado en este campo desde hace bastante tiempo, inclusive cuando era en ingeniería y metalurgia, eh, trabajando muy de la mano con la, con la caja, con la caja Costarca de Seguro Social, eh, haciendo análisis de composición química de los diferentes materiales eh, que utilizan tanto eh, dentro del cuerpo humano como también eh, externamente como utensilio médico. Eh, además, además, la escuela últimamente <coughs> ha diseñado e implementó, y ya está, ya, bueno, va un, por un buen camino, una maestr la maestría de dispositivos médicos, que también es parte de... De, la, de, de lo que nosotros hacemos ahí. Entonces es ya, una, ya, está, ya está en marcha la maestría. Ya está en marcha, ya está de hecho aprobado. empezó en el 2013, yo ayudé un poco en lo que fue la reforma, la, la estructuración, la estructuración. Eh, pero quien lo coordina en este momento es el ingeniero eh, Ricardo Esquivel. Él es el coordinador de esta maestría y ha tenido un buen, un, buen, eh, un buen apego en lo que es la industria de dispositivos médicos en Costa Rica, que para nadie es un secreto de que es uno de los sectores más fuertes en este momento en lo que son la industria, la industria manufacturera de Costa Rica. Eh, además de otros colegas que también, obviamente, tan, eh, tienen proyectos <coughs> muy relacionados con lo que es la ciencia de la salud, eh, por ejemplo, un colega mío que ya estuvo en el programa también, el doctor eh, Jorge Cecín, eh, eh, sí, él estuvo también ya en el programa. Y, entonces, eh, y también otros colegas que también están participando muy fuertemente, tanto en lo que es ingeniería en materiales como asociados a la misma, a la, a la misma carrera, eh, eh, pero también trabajan en, otras, en otros departamentos. Propiamente su <coughs> eh, proyecto, utilizar eh, cierto tipo de estructuras para implantes eh, óseos. ¿En qué consiste eh, propiamente este proyecto? Bueno, el proyecto consiste en un... es bastante ambicioso y la verdad es que... Eh, no, y, no, y novedoso novedoso, obviamente sí eh, se están trabajando en soluciones muy, bueno, no similares, pero que van a atender una, bueno, una una problemática bastante grande que es las personas que tengan enfermedades degenerativas óseas, por ejemplo, que tengan osteoporosis, osteoartritis eh, o enfermedades de metástasis que vayan a dañar lo que es la estructura ósea y que <coughs> necesitan un reemplazo de, y que necesitan un reemplazo, de, de exactamente. Nosotros no tenemos el ideal de diseñar un implante y re reconstruir todo el hueso, eso es fantasioso e imposible. Eh, nosotros lo que queremos es si hay alguna sección de hueso dañado por alguna de esas enfermedades degenerativas, poderlo extraer y poder implantar un nuevo elemento que tenga la misma estructura ósea que el material que haya sido, que haya sido originario antes de haber sido dañado por ese tipo de enfermedades. Y el mismo hueso puede utilizarlo para poder. Reform, eh, bueno, fortalecerse y a partir de ahí reconstruirse y obviamente tener una estructura como uh, si, tu, si el, el paciente estuviera completamente sano. Eh, esta idea comenzó con mi proyecto doctoral que también empecé en Alemania. Uh -huh. Nosotros estuvimos trabajando con estructuras eh, óseas eh, metálicas, especialmente de una nueva aleación, una, una aleación de titanio, aluminio, niobio, que es una aleación bastante biocompatible. Eh, eso es, tiene una densidad bastante baja, lo que lo hace bastante liviano para que cualquier persona pueda moverse eh, con ella. Eh, también va a ser muy fácilmente aceptada en el cuerpo que entonces eh, prácticamente tiene todas las ventajas posibles para una buena, un buen implante. Eso, eso le iba a preguntar casualmente, es un <coughs> tejido diferente al tejido eh, humano, es un sí, tejido distinto. Es un tejido distinto. Eh, no, no hay ningún tipo de rechazo por parte del... No hay el, ningún tipo de rechazo, más bien hay una aceptación. Eh, hasta un cierto límite, ¿verdad? Todos los materiales metálicos tienen un cierto límite en lo que es la aceptación. Uh -huh, eh, uh -huh. Hablando lo, en cuanto son lo que son términos de biocompatibilidad, por ejemplo, podemos hablar de que los materiales metálicos, especialmente aquellos que son bastante biocompatibles, como las aleaciones de titanio, eh, los aceros inoxidables, aleaciones de cobal eh, cobalto cromio, eh, oro, tuxteno, que son materiales que son fácilmente aceptados, tiene un, un tope, que son, eh, la, que son inactivos. Entonces significa que no hay un rechazo. Pero eso es, ese es el límite que tiene. No podemos aspirar a más. Nosotros lo que queremos es buscar con otros materiales pasar esa frontera. Ya, no te, ya que no sea simplemente rechazado, sino que sea... Ah, y no más bien aceptado, Inco sino que incorporado, pueda ¿vale? incorporado en In el incorporado. mismo cuerpo y que también este permita que una comunicación más activa con lo que es el tejido eh, madre o el tejido que lo recibe para poder reconstruirse con mucho mayor facilidad y poder obtener una estructura ósea mucho más acelerada, poder obtener una recuperación más acelerada del daño que se ha sufrido. Interesante. Tenemos que hacer una pausa. Eh, <coughs> Pero le, le, quiero, le quiero preguntar si, si esta sustitución o este reemplazo se hace en un niño donde ese hueso va a crecer, ¿cómo se procede técnicamente, digamos, desde el punto de vista del, de la estructura que ustedes van a, uh -huh. a generar? Va, eh, vamos a dejarlo para el siguiente segmento. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Teodolito eh, Guillén sobre elaboración de estructuras para implantes eh, óseos. Teodolito, dejamos plantear la eh, pregunta sobre crecimiento de esa estructura ósea uh -huh. en un niño, por ejemplo. ¿Hay que estar sustituyendo o que, desde el punto de vista estructural? ¿Qué se hace en ese, en, ese, en ese caso particular? Nosotros en nuestro proyecto no aspiramos a que esta solución vaya a ser utilizada en niños. ¿Por qué? Porque ya son huesos o son estructuras o son, es un organismo que está en constante regeneración. Correcto. Eh, y es más, eh, generalmente los niños son mucho más fáciles de recuperar. Eh, eh, pues por ejemplo, un niño tiene una fractura y en cuestión de meses ya está todo completamente sano. Eso no sucede con personas ya mayores, eh, que es nuestro, nuestro, nuestro meta, público meta. Nuestro público meta, exactamente. ¿Por qué? porque obviamente esas personas van a tener mayor probabilidad de tener osteoporosis o enfermedades que no van a poder recuperarse claro. tan fácilmente. Entonces, nuestra, la idea nuestra es poder implementar ese material eh, que es muy similar a una estructura del, del hueso. Entonces, por ejemplo, este es un material que se asimila mucho a lo que es el tejido de hueso poroso, como el nuestro. Entonces, este material uh -huh. tiende a ser... Eh, bastante factible de poder ser utilizado eh, en nuestro implante. ¿Por qué? Porque le permite, todos esos poros son eh, interconectados, tienen una cierta, no hay ninguno que obstaculice el otro, y como es bien sabido, el hueso es un órgano bastante dinámico. Además de que se guardan todo lo que son los minerales, bueno, es un un almacén de minerales y se produce la, la mayor parte de la sangre en el, en el, en el organismo, eh, mm, todos esos, esos fluidos tienen que estar circulando constantemente. Y si nosotros colocamos un implante que vaya a obstaculizar ese dinamismo, entonces vamos a perjudicarlo. Claro. Por eso nosotros necesitamos un elemento que sea lo más similarmente posible morfológicamente y también con las propiedades mecánicas claro. que... Cuando usted tiene. me lo dio, pensé que era esponjoso y es totalmente... Eh, ¿Qué material es eso? Es duro, es, metálico. Esto no es material implantable. Esto es una, un ejemplo, es, un material, es una aleación de aluminio, silicio, magnesio, pero es un material que se puede llegar a utilizar como el mismo implante. Por ejemplo, este es un implante sí, de oveja, que es, así, es de una aleación de titanio, aluminio niobium. y obium. ¿Y esto sí podría ser implantado? Eso sí ya está implantado. De hecho, ah, ya yeah. se utilizó para, para, para estudios en vivo de, de, en ovejas. En ovejas. Que yeah. tiene una estructura muy similar. Eh, al hueso humano, por eso fue que se ensayó en esos animales. Leímos, le, le Ciudadito, en, en, en la información del proyecto que usted nos envió, que una impresora 3D es, es crucial para la elaboración de estructuras eh, uh -huh. eh, propuestas. ¿Qué avance han tenido ustedes eh, con, con, con las impresoras 3D? Inicialmente, cuando nosotros comenzamos nuestro proyecto de implantes porosos en Alemania, eh, lo hicimos con, ale, con aleaciones de titanio, aluminio y ovio. Eh, trabajar con esas aleaciones son fantásticas en el caso cuando ya tenemos el implante. Implantarlo es una maravilla, es una aleación fantástica, pero fabricarla es otro tema. Es bastante rudo, es bastante es difícil más que todo porque para poderlo fundir necesitamos temperaturas de, superiores a los 1600 grados Celsius y para poderlo llevar a una estructura que sea muy similar, como por ejemplo el implante que les mostré, eh, nosotros necesitamos un material que sea muy similar en estructura eh, de otro tipo, por ejemplo material polimérico. Este es lo que se llama un precursor. Entonces utilizamos este precursor para poder implementar, para poderlo colocar en el molde. Y el material fundido va a llegar a sustituir en, en, en todas esas estructuras eh, cuando ya se cuele. Pero para colarlo, el término que se utiliza para cuando el material esté fundido y para poder llevarlo hacia todos estos puntos, necesitamos eh, una fuerza centrípeta o una fuerza sí, de más de 800. G, una presión de 800 G. Imagínense, nosotros trabajamos en una, en una atmósfera de 1 un G, una, una atmósfera, 800 y 800 veces más. veces más para poderlo presionar y llevarlo a ese punto. Eso asociado a que es un material muy reactivo cuando está a alta temperatura con el oxígeno y otros elementos, hace muy difícil la fabricación de este material. El otro punto, como le mencionaba, es que nosotros ya queremos dejar de migrar, nosotros ya queremos migrar, perdón, de materiales metálicos a materiales que sean mucho más biocompatibles, que pasar esa frontera a lo que se denomina materiales para tissue engineering o ingeniería en tejidos, que sean reabsorbidos. Y nosotros estamos utilizando biopolímeros, biopolímeros fortalecidos con hidroxilapatita, que es un mineral óseo que tiene el hueso. Eh, para, poderlo, para poderlo fabricar. Eh, la, me, la mejor metodología que hemos eh, encontrado es la impresión 3D. Para nadie es un secreto que ahora la impresión 3D eh, se ha abaratado mucho los costos y prácticamente ahora se utiliza inclusive para realizar pasteles para realizar casas, para realizar una serie de, de, de artefactos que antes eran impensables. Entonces los costos se han abaratado bastante, las tecnologías han avanzado bastante. Hay diferentes metodologías para poder fabricar. Nosotros hemos adaptado unas, las máquinas, comer unas máquinas comerciales, un par de máquinas comerciales, para nuestros propios fines. Elaboramos nuestros propios polímeros, fortalecidos con, o reforzados con este mineral hidroxilapatita. Y, y los fabricamos nuestras estructuras dependiendo de lo que nosotros queramos. Y ahí es donde viene lo que es el punto, eh, lo, como usted lo mencionaba en el título, eh, que son implantes personalizados. Que son, nosotros lo que, que pretendemos es poder realizar una tomografía, eh, un escaneo 3D de la estructura ósea original y poderla implementar en la formación o la, la, la manufactura de una estructura que sea exactamente la misma. Eh, nuestros, bueno, nosotros tenemos diferentes socios en, en ese tipo de proyectos y uno de ellos es la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra. Ellos eh, nos escanearon hueso, ese es hueso de vaca, hueso bovino, eh, hueso, eh, también óseo. Vean que la estructura es mucho más fina que la estructura metálica que les demostré. Es, eh, es un material que fue escaneado y nos mandaron el file a nosotros para poderlo meter, eh, colocar en la impresora. Nosotros obviamente fabricamos nuestros, nuestros filamentos o nuestro polímero. Y fabricamos esa estructura exactamente como la estructura. Es una réplica del pedacito de hueso óseo. Exactamente. Y eso es lo que nosotros aspiramos más adelante con respecto a lo que son seres humanos. El reto también viene más que todo para poder obtener esa estructura previo a que haya sido dañado por alguna enfermedad degenerativa, como le decía. Si nosotros vamos a escanear en un momento en donde se va a hacer la recolección, ese hueso ya ha sido completamente dañado. Entonces, nosotros tenemos que hacer una remodelación y a partir de, un, de, de modelos computacionales regenerar otra vez la estructura como debió haber sido antes de haber tenido la enfermedad de, oste, de osteoporosis. Y a partir de ahí entonces poder generar nuestro implante y después poderlo esto, insertar en, la, en el material Correct. donde ha sido extraído. Excelente, muy claro. Eh, ya regresamos, hacemos una pausa y ya estamos con ustedes. Continuamos conversando con el doctor Teolito Guillén sobre elaboración de estructuras para implantes óseos. Teolito, en otro proyecto, en muchos de los que usted ha mencionado ya, pero otro proyecto, ustedes tienen un sistema de estudios in vitro para generar estímulos biomecánicos sobre cultivos celulares. Explíquenos en qué consiste este en particular. Bueno, este proyecto no es que sea completamente otro proyecto. De hecho, sigue la misma tendencia del proyecto anterior de implantes porosos y de hecho utilizamos las estructuras que hemos desarrollado en este momento esas estas estructuras porosas como andamios o como estructuras bases, como una matriz para poder inocular o para poder eh, introducir células, células dentro de, de estas matrices. Eh, y de, realizarle estímulos, estímulos de diferentes magnitudes y poder ver cuál va a ser el crecimiento celular. Eh, para nadie, es un, bueno, obvi obviamente, es un, ya es un tema bastante, bastante estudiado, y, pero también quedan muchas incógnitas acerca de lo que son los diferentes estímulos en el crecimiento de células. Las células se han eh, estimulado por medio de estímulos eléctricos estímulos eh, inclusive lumínicos. Eh, eh, bueno, Y estu los estudios mecánicos también son importantes, pero quedan muchos interrogantes a partir del tipo de células que nosotros vayamos a estudiar. Nosotros queremos estudiar dos tipos de células. En este proyecto que trabajamos junto con la, con la Escuela de, Bio de Biología, en el TEC también, eh, también trabajamos con la Escuela de Ciencias Materiales, pero de la Universidad de, de Queen Mary en London y con la Universidad de SIGUE en Alemania. Eh, y en este caso, nosotros lo que queremos es poder ver cómo se van a comportar las células eh, óseas y células musculares eh, esqueléticas. Entonces, la idea es poder, como les mencionaba anteriormente, tener esas estructuras en un, equipo, en un equipamiento que va a tener todas las condiciones in vitro. Las células van a ser introducidas acá. Van a realizarse los diferentes tipos de estímulos, por ejemplo, estímulos de compresión, fatiga, eh, incompresión, eh, torsión, y poder ver eh, y cuantificar cuál va a ser el crecimiento de las células y el direccionamiento de las células a partir del tipo de estímulos. Entonces, si nosotros tenemos estímulos axiales o en una sola dirección, podemos prever que vamos a tener un crecimiento axial. Pero, como tenemos estructuras tridimensionales y bastante complejas, puede ser que nosotros vayamos a tener un direccionamiento a partir del tipo de, de andamia o el tipo de estructuras. Entonces, sí es importante mencionar que eh, nosotros tenemos, bueno, para este proyecto contamos con un equipo. Eh, quien necesita realizar ese este tipo de condiciones, ¿verdad? Entonces tenemos una máquina, un, un equipo de estímulos mecánicos, eh, un costo de alrededor de 184 mil dólares, eh, que fue financiado por, bueno, con, con la vicerrectoría de investigación del TEC. Eh, también tenemos cooperación con la Universidad de Queen Mary, of London, eh, y eh, ellos lo que van a hacer, no sé, más que todo lo que va a hacer la, la caracterización. Eh, de óptica y caracterización de lo que van a ser, de cómo han crecido esas células. Todo, todo, eh, es, eh, ya se mencionó un equipo en particular, pero yo me imagino que el resto de los equipos es altamente costoso. Eh, todo es adquirido con fondos eh, eh, del TEC o, o, o con ARE. ¿O hay participación, o hay colaboraciones internacionales como la que usted ha mencionado de Queen en, en London o, o, y esta de Alemania? La mayor parte es, eh, bueno, es financiado por el TEC. Eh, ahí muchas gracias a la, la Vicerrectoría de Investigación que nos ha apoyado bastante a crédito en este proyecto. Eh, pero en otros costos también adicionales, por ejemplo, lo que son todo ese tipo de caracterizaciones, lo que va a ser la, eh, la movilidad de estudiantes y la recepción para algunos estudios que se van a realizar en Alemania y en Inglaterra, eh, son patrocinados también por las universidades eh, que nos están apoyando. Eh, y también nosotros queremos buscar otros fondos. En este momento es un proyecto bastante incipiente. Bueno, el proyecto de Los Implantes Porosos tiene ya... Dos años de haber arrancado, pero aún así está para lo que son eh, man, man, estudios de investigaciones de la ciencia de la vida, son estudios eh, de hasta, mucho, tiempo, sí. mucho tiempo. Entonces estamos prácticamente en pañales, pero con el otro está apenas empezando. Entonces, obviamente, van a venir mucho más, eh, mucho más requerimientos y hay que buscar más fondos para. Eh, no bueno ahí las empresas privadas se han visto bueno hemos toca, pensamos tocar las puertas ya lo hemos hecho y en cierta forma han dicho de que están de acuerdo pero eh, otra cosa es cuando ya te pongamos en papel bueno, cuánto va a ser el aporte correcto, que, de que necesitamos obtener, correcto. porque es un ya, proyecto yo usted lo mencionó la participación de estudiantes pero quiero <coughs> enfatizar un poquito esto ¿Participan estudiantes activamente en el desarrollo de estos, de estos proyectos, además de la movilidad estudiantil que usted mencionó? Sí, eh, eh, est participan estudiantes de, de grado, tanto de bachillerato, licenciatura, como también de maestría. Y estamos con, ya queriendo tener un estudiante de doctorado, ahora que existe un programa de doctorado en ingeniería entre el TEC y la UCR. Eh, para que pueda participar activamente uno o dos estudiantes de doctorado. El mayor impulso va, va a venir ahí, va a venir ahí cuando, en, cuando tengamos esos estudiantes a tiempo completo para que puedan desarrollarlo. Pero en este momento sí hemos tenido bastante participación estudiantil, los estudiantes les encanta lo que es la investigación, han desarrollado no solamente en su tiempo. Eh, como practicantes eh, porque tienen que realizar una práctica de especialidad, una práctica de grado y proyectos eh, industriales. A veces se quedan ahí mismo porque les encanta ese tipo de investigaciones y también eh, a veces lo hacen, inclusive, en sus gatos libres. Ni siquiera esperan ningún pago ni nada, nada más con la ansiedad de, de claro. poder aprender. Entonces. Va, vaya eh, oportunidad que tienen de insertarse en ese tipo de investigación. Claro. Y ¿no? yo encantados otra vez de, de, también de poder, eh, poder compartir ese tipo de, de conocimiento. Y también, generalmente, yo lo que les digo a los estudiantes es que el conocimiento ellos mismos lo van a desarrollar. Yo claro. no les voy a decir nada. Ellos mismos tienen que aprenderlo. Claro. Auto, 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 autogestión. Resultados esperados. Uh -huh. ¿Cuándo podríamos ver nosotros esto como una opción este, para la Caja Costarricense de Seguro Social? Como le decía, cuando se trabaja con eh, estudios que van a comprometer la salud humana, esos estudios son, tienen que tomarse son, con mucha con seriedad córrela, claro. y eh, toman tiempo. Entonces, el hecho de tener una estructura y que sea biocompatible eh, que es nuestro, nuestro meta por estos cinco, los próximos cinco años, eh, y también poder ya reconstruir las células, eh, que son también un proyecto aquí a cinco años. Esta es la etapa inicial. Después vienen estudios in vivo con animales, Para, como animales claro. eh, viendo obviamente cómo va, uh, obviamente la parte in vitro es muy interesante y nos va a dar mucha mucho información de cuál es la biocompatibilidad de in vitro, pero no es lo mismo como los estudios en vivo. Sí. Eh, eso hay que hacerlo también con mucha cautela, eh, trabajando con los protocolos de ética, de, de manipulación de animales, eh, etc. Y después obviamente vendrá lo que son la... El, el hecho de que sean aceptados por eh, por la FDA y que puedan ser eh, eh, utilizados en el cuerpo, claro, eso puede llevar claro. tal vez unos 10 años más es lo de que investigación. Yo estoy, estoy calculando aproximadamente. Mm -hmm. Muchísimas gracias Teolito y muchos, muchos éxitos en las futuras investigaciones y, y, y obviamente ojalá que esto sea aplicable a muy corto plazo. Este, en nuestro país. Yo también. Muchas gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias a todas y todos ustedes, continúen con la programación de canal UCR.